Empecemos. Número 1. El nombre Bra, al igual que la mayoría de la familia de Bulma, está relacionado con la ropa interior. Y el nombre Bra significa sujetador. Un tipo de ropa interior usado por las mujeres. Número 2. Este personaje también es conocida por los nombres Bura o Buya. Número 3. El motivo real por el cual Vegeta se afeita el bigote en Dragon Ball T es porque la hija de Akira Toriyama era una fan de este personaje y le pidió a su padre que haga algo para cambiar el aspecto de Vegeta. Bastó con una llamada para influir en el guión de la serie, puesto que es Bra, la hija de Vegeta, la que pide que se lo afeite, ya que a ella no le gusta. Número 4. Bra apareció por primera vez en Dragon Ball Z y no en GT como la mayoría piensan, y fue en el episodio 290. Esto fue cuando era niña en el torneo de artes marciales número 28. Número 5. Su edad no tiene coherencia, ya que algunos aseguran que tiene 10 años y otros 12 años al final de Dragon Ball GT. Número 6. En la versión inglesa de Dragon Ball GT, al ver que Bra parecía que tenía más edad, dejando así a Bra con una edad entre los 14 y 15 años. Número 7. Bra no aparece en la batalla de los dioses, ni en la resurrección de Freezer, ya que Akira Toriyama, como muchos de los personajes, se le olvidó que existía, ya que ella es mayor que Pan y esta sí aparece. Suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales y no olvides darle like al video. Vida Dragon Ball se despide, que tengan un buen día. Pregunta: ¿cómo crees que los abuelos de Bra no envejecen? ¿Acaso inventaron la fuente de la juventud? Déjame tu respuesta en los comentarios.